Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 13. Recorrido por algunas de las ermitas de la zona del Boedo. Recorrido desde Sotobañado y Priorato hasta Calahorra de Boedo. Longitud. 36 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche o en bicicleta. La zona Boedo cuenta con decenas de grandes iglesias y ermitas. Recorreremos algunas de ellas observando cómo la tradición religiosa impulsó la construcción de muchos y hermosos edificios. Inicio de la ruta. Sotobañado y Priorato, ermita de Nuestra Señora de los Milagros. ¿Cómo llegar? Por las carreteras P230, P232 y P233. Empezamos la ruta en Sotobañado y Priorato, localidad situada en la margen derecha del río Boedo. El verdadero punto de interés de esta localidad es la ermita de Nuestra Señora de los Milagros, una obra gótica situada en un montículo a un kilómetro al norte del casco urbano. Es de una sola nave y desde su emplazamiento se divisa la Vega del Boedo. En su interior encontramos una escultura gótica de la Virgen. Dentro del casco urbano se puede ver la Iglesia de la Asunción, en la que destacamos su románica portada de 5 arquivoltas y la pila benditera del mismo estilo. A 9 kilómetros, Villa Bermudo. Villa Bermudo se encuentra a poca distancia del río Burejo y fue el lugar de señorío perteneciente a los condes de Haro, condestables de Castilla. Cuenta con 3 ermitas, San Bartolomé, San Roque y Nuestra Señora de Ventosilla. Pero lo más interesante que podemos visitar es, sin duda, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un impresionante templo con modificaciones de los siglos XV y XVIII, con cabecera, ventana y canecillos románicos en el exterior y capiteles románicos en el interior. También podemos observar una puerta de transición al gótico junto a la torre barroca. A 4 kilómetros, Herrera de Pisuerga, ermita de la Piedad. Herrera de Pisuerga se localiza al noroeste de Palencia, a orillas del Pisuerga y del Canal de Castilla. La localidad cuenta con un bonito y bien cuidado caserío civil por el que merece la pena pasear. En esta ruta nos detendremos en la Ermita de la Piedad, del siglo XVIII. Su estructura es de una única nave, con espadaña a los pies, con bóveda de cañón y cúpula sobre el presbiterio. El interior de la iglesia alberga la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, talla del siglo XVI, patrona de la ciudad que celebra su día mayor el tercer domingo de septiembre. En la localidad podemos visitar otras obras de arte como la iglesia de Santa Ana, un templo parroquial con torre de buena cantería y 3 naves separadas por pilares. A 7 kilómetros, Ventosa de Pisuerga, ermita de San Roque. Sus fértiles tierras son regadas por el río y la acequia del Pisuerga, además de por el Canal de Castilla, que a la altura de Ventosa salva la diferencia de altitud de su recorrido mediante la 7ª, 8ª y 9ª esclusa. Destaca la ermita de San Roque, que se conserva al norte del casco urbano. Podemos visitar también la iglesia de San Miguel, de estilo gótico y construida con piedra de sillería. Consta de 2 naves separadas por pilastras compuestas que soportan bóvedas de crucería. Se accede al campanario mediante un caracol de piedra. A 8 kilómetros, San Cristóbal de Boedo, ermita de la Muela. San Cristóbal de Boedo se encuentra en la margen izquierda del río Boedo. 2 kilómetros al suroeste del pueblo se conserva la ermita de Nuestra Señora de la Muela. Encontramos en su parte absidal restos mozárabes, destacando su arco triunfal de herradura con relieves de rosetas, espirales y zigzag en la línea de la imposta y algunos trozos de cornisas y canecillos. Final de la ruta. A 6 kilómetros, Calahorra de Boedo, ermita de San Roque. Calahorra de Boedo se encuentra en un llano en el Valle del Boedo. En esta localidad podemos visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación o de las Candelas. Esta iglesia es de mampostería y ladrillo, de 3 naves y coro bajo. En ella existen varios retablos neoclásicos con esculturas de San Pedro, San Pablo y San Sebastián. También se conserva el altar con lienzo de las ánimas y San Cristo del Amparo del siglo XVII. En esta iglesia podemos apreciar una de las mejores pilas bautismales románicas figuradas de la provincia de Palencia. En el centro del casco urbano podemos visitar la ermita de San Roque, un santo que cuenta con una enorme devoción tanto en el pueblo como en toda la comarca del Boedo. Además, se puede pasear por los parques que hay en el centro del pueblo, así como recorrer las riberas de su río y las laderas de los pinares cercanos. Hasta aquí la ruta con la que hemos recorrido las ermitas de la zona del Boedo. Desde aquí, podemos seguir hacia el oeste para llegar a San Martín del Monte y seguir por la ruta del Cordel Cerverano,
También podemos visitar a solo 7 kilómetros Herrera de Pisuerga, con gran cantidad de comercios y servicios. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.